Al nostre entorn també existeixen biblioteques escolars que funcionen gràcies a la bona voluntat i el treball extra de l'equip docent del centre. Molt de treball extra, almenys el que he viscut jo. Per això hem volgut comptar amb l'equip de la Biblioteca d'Elies Canònigo Manchón de Crevillent, que ens explicaran de quina manera han convertit la biblioteca del centre en el motor dinamitzador de la lectura. Vos deixe amb Carla Esteve i Trinidad García, professores de l'Elies Manchón. Bon dia a tots i totes. Per començar, volíem agrair la vostra invitació a aquestes segones jornades de bibliotecaris i bibliotecàries escolars. Soc Trini García, la meva companya és Carla Esteve i som part de l'equip de biblioteca de l'IES Canónigo Manchón. Així baix tenim, en la primera filera tenim part de l'equip i l'altra part s'ha quedat a Crevillent. I desitgem mostrar-vos la nostra tasca i com ha influït en el pla lector del nostre centre. Bé. En els 18 anys com a docenta a l'IES Canónigo Manchón he assistit a la evolució de la nostra biblioteca des dels orígens fins ara. En els primers anys, com moltes biblioteques escolars, patia un abandó crònic, un catàleg desfasat, un mobiliari antic. S'utilitzava com a sala d'usos múltiples o com a sala de guàrdies. O sigui, biblioteca, no sé. Bé, però amb la impronta econòmica i organitzativa de l'equip directiu i amb l'entusiasme del professorat en un grup de treball que va durar dos cursos escolars, fa 6 anys aconseguirem la transformació total de la nostra biblioteca, com podeu observar en aquestes imatges. Canviarem el mobiliari, renovarem el catàleg, la dotació tecnològica, crearem zones, racons o zones diferenciades. Si observeu, des de la vostra dreta esquerra, dalt, aquesta és la primera zona, la zona d'estudi. Després, a la dreta tenim la zona d'ordinadors per a l'alumnat. En la part de baix, a l'esquerra, teniu una zona per a petits grups per a fer presentacions amb un canó de curta distància i una pissarra digital interactiva. I després tenim la zona de lectura de còmics, una que té més relaxada per a la lectura de còmics. Bé, hi ha tres elements que expliquen aquesta transformació. Hi ha tres elements que expliquen aquesta transformació. Un bon equip, bons recursos, uns bons recursos i un bon pla lector. Des d'aquests 6 anys que porta la nova biblioteca, hem tingut un equip, i no sempre el mateix, de professorat ben implicat, coherent, que ens hem repartit les tasques i que si hem de treballar junts, hem treballat quan calia. I crec que, com han comentat Josep i no sé si Marta també, no d'un departament lingüístic, sinó professorat dels departaments no lingüístics. Jo, per exemple, que soc del departament d'informàtica, sorprenent, però com han dit els companys, crec que tots formem part. I sense jerarquies, ninguna jerarquia. És que, com abans ha comentat Josep, la figura d'un coordinador... Sí que tenim a la vicesecretària, però no, som un equip igual. L'altra clau es va fonamentar en la inversió econòmica que vam fer. En primer lloc, un equip directiu que va apostar per una despesa extraordinària a la remodelació física, perquè recorde que va canviar l'estructura del que era la biblioteca,
I després, amb diferents ajudes de conselleria, que, com han comentat també els companys ponents, tenim les ajudes que sol·licitem cada any. Però també és inversions que els propis departaments fan. Tenen adjudicat una quantitat i poden dedicar a l'adquisició de llibres. Més a part, també el suport de l'AMPA, que pràcticament el material per al racó del llibre els proporciona l'Associació de Mares i Pares. No passa? Ahí va. Vale, però clar, la biblioteca no era com a biblioteca. Aleshores, el primer que teníem al cap quan fèrem la nova biblioteca era impulsar l'alumnat a assistir a la biblioteca, vale? A fer ús d'ella, donar-la a conèixer i que anigueren, que no s'ho creien. Val? I buscar en campanyes i trobarem una que feren en un centre i que ens va agradar moltíssim, com podeu observar en la foto. Van decorar les escales que pujaven a l'escalera de camí a la biblioteca, que pujaven a la biblioteca, amb cites o lemes d'animació lectora. Bé, també, a part de l'alumnat, també prepararen tríptics, si ho podeu observar. Tenim un tríptic informatiu per al professorat i per a les famílies, per donar a conèixer aquest lloc. I també, que ha sigut Marta, en la primera activitat de primer d'ESO, nosaltres, sorprenentment, ens hem sentit molt identificades, estem molt contentes, perquè sempre al primer d'ESO sempre li fem una visita guiada a la biblioteca, explicant-li les normes, explicant que tindran un carnet per a fer el préstec, que tenen la zona d'ordinadors que poden utilitzar per a fer qualsevol treball, una cerca, el que necessiten, la zona de com... Se li explica i se li fa una visita guiada per la biblioteca. I ens ha sorprès que bé, que país que estem fent-ho mitjanament bé. Bé, hem parlat d'un bon equip, hem parlat d'uns bons recursos. Què falta? Dels tres elements que havíem comentat abans, doncs, clar, una vegada la idea de com treballar en equip i amb els recursos disponibles, doncs va ser necessari recórrer al pla lector i transformar-lo, perquè ens servirà de guia i coordinarà les activitats. Abans el pla lector era un copia i enganxa. Cada departament té el seu pla lector, un copia i enganxa, però no tenia sentit, no tenia sentit en la biblioteca, no estaven coordinats. I el que farem és, a partir d'això, vam establir un calendari en reunions setmanals amb tots els departaments, lingüístics i no lingüístics, perquè renovaren el seu catàleg, perquè fora un enfocament més atractiu per a l'alumnat i que es informaren dels seus pla lectors. I d'aquesta manera, fer un pla lector coherent, coordinat, amb tot el centre i no com a copia enganxa. Vale, a continuación vamos a presentar algunas de las actividades destacadas que hemos trabajado dentro de este plan lector a lo largo de estos años. Tenemos las campañas informativas al alumnat de primer de ESO, las campañas de animación lectora, la búsqueda de sugerències o la colaboración amb els EFIRES de la zona. Vale, las campañas informativas al alumnat de primer de ESO, como os ha explicado Trini, como han dicho antes, es la visita que hacemos guiada a comienzo de curso a todo el alumnado de primer de ESO, pues para crear ese vínculo con ellos y que tengan la confianza de venir a pedirnos información para cómo funcionan los préstamos, cualquier tipo de ayuda que le podamos ofrecer en torno a los libros que les gustaría leerse. Luego, también tenemos las campañas de animación lectora. Desde la biblioteca procuramos hacer al menos una campaña por trimestre que tenga relación con la lectura.
Por ejemplo, en Navidad solemos hacer la campaña Un llibre, un desig, donde decoramos toda la biblioteca, ponemos árboles de cartulina y los alumnos pueden escribir un deseo y un libro que les gustaría leer y pegarlo en el árbol. Finalmente, hacemos un sorteo y regalamos el libro que haya pedido la persona que ha ganado el sorteo. Luego, por ejemplo, en el segundo trimestre, para la época de San Valentín, nos enfocamos en incentivar la asistencia a la biblioteca en los patios. ¿Cómo lo hacemos? Con la campaña Un cor, un tuit. Compramos tarjetas en forma de corazón para que el alumnado pueda venir en el patio, escribir un mensaje que puede ser anónimo, de amistad o de cariño a una persona que le tenga afecto, ya sea parte del profesorado o de estudiantes, y el día de San Valentín el equipo de biblioteca pasamos por todas las clases entregando los mensajes con una pegatina en forma de corazón. Esto es algo que les motiva mucho y garantiza la afluencia a la biblioteca, cosa que nosotros aprovechamos pues para exponerle todas las novedades que tenemos o comentarles algunos libros que tengan relación con emociones que les interesen. Luego, en el tercer trimestre, para la campaña del Día del Libro, esa semana, a veces organizamos el mercado de libros de segunda mano. Durante toda la semana, el alumno puede venir con un libro de casa que ya no quiera, se le entrega un vale que podrá canjear el día del mercado de libros por otro libro de los que hemos expuesto que han traído sus compañeros. Solemos hacer distintas actividades. Este era un ejemplo. Se ha apagado el... Bueno, no pasa nada, se ve ahí. Ah. ¿No? Ah, vale. Vale, vale. Es que se había puesto... Toma, pasa tú. Ya está. No pasa, no pasa. Se para. Bueno, lo tenemos aquí. Bueno, yo no observe que ahí... com a biblioteca també es preocupem per establir canals de comunicació amb el nostre alumnat i qualsevol membre de la comunitat educativa interessat en aquesta. Destaquem la creació d'una secció en la pàgina web de l'Institut, una secció que és la biblioteca, on tenim l'equip que som, el catàleg de llibres en PDF, les activitats que fem, i durant el confinament tinguérem un formulari per a que l'alumnat poguera fer préstecs durant el confinament i a l'any següent, perquè la biblioteca, com per les mesures de distància, va desaparèixer, era una aula, el que fèrem és que l'alumnat demanava, sol·licitava a través de la secció un formulari el préstec i després l'equip de biblioteca era el que s'encarregava de repartir el llibre. Vale, otro canal de comunicación son los típicos buzones de sugerencias que tenemos en la biblioteca, donde los alumnos pueden ponernos allí el libro que les gustaría que adquiriésemos para poder leerlo. Cuando adquirimos esos libros solemos mostrarlo en nuestro rincón de novedades, pues para que ellos vean que hacemos caso a sus peticiones y mostrar a todo el mundo los nuevos libros que tenemos en la biblioteca. También hacemos otro aspecto en el que la biblioteca se implica es en incentivar el uso de la misma como aula para actividades de animación lectora. Establecemos un horario y lo colgamos en la puerta para que el profesor pueda ver qué horas están disponibles para poder asistir allí con sus alumnos para realizar actividades de animación lectora, ya sean lecturas grupales o individuales, en voz alta o en silencio, o incluso actividades más dinámicas, por ejemplo, de búsqueda de títulos. También tenemos una zona, como os ha comentado, con un proyector, pues para, si hace falta, dar alguna charla o hacer cualquier tipo de actividad más dinámica que se requiera de la tecnología. Y también colaboramos con los cefires de la zona, ¿vale? Atendemos a sus solicitudes para la participación de presentaciones de nuestras experiencias o simplemente para comentarles cómo lo tenemos organizado y cómo trabajamos en nuestra biblioteca.
Por otro lado, tenemos las actividades que dirigimos desde la biblioteca, pero que también están realizadas en colaboración con los departamentos o con el propio centro. Son algunas de estas que vamos a ver en profundidad. El raco de lectura, que es importante, que va destinado tanto a las familias como al alumnado como a toda la comunidad educativa. Colaboramos directamente con la dirección del centro en la divulgación de la actividad, en la adquisición, registro y préstamo de los libros seleccionados en cada trimestre. También a veces en la exposición de los trabajos relacionados con dichas charlas. Este año hemos tenido el honor de recibir en nuestro centro para dar la charla coloquio a Teresa Broseta con su libro Cambiéles Regles, que asistió a la charla coloquio con los alumnos y ellos pudieron escribir mensajes destinados a la protagonista del libro que luego fueron expuestos en la biblioteca, como veis en las fotos. También tenemos el Bibliopati, que es un carro que nos han organizado desde el alumnado de mantenimiento, y esta actividad la hacemos en colaboración con el equipo de mediación del centro para poder llevar los cómics al patio para que el alumnado pueda estar leyendo en un espacio abierto y así también proporcionar otro tipo de actividades en los espacios de recreo. Colaboramos también con las editoriales para la presentación de libros de lectura o talleres que realizamos en el centro. Aprovechamos su interés comercial pues para presentar los libros y solemos hacer alguna actividad desde el propio centro. Este año, por ejemplo, hemos colaborado con la editorial Marvel, han organizado una feria del cómic en nuestro centro y nosotros hemos organizado a su vez un concurso de cómics elaborado por los alumnos en tres lenguas, en castellano, en valenciano y en inglés, que fueron expuestos el día de la feria del cómic junto con los estantes de la editorial. Procuramos también cada trimestre colaborar con los departamentos o con el centro realizando exposiciones, a lo mejor que tengan que ver más con temas de actividades transversales. Por ejemplo, en el primer trimestre colaboramos con el departamento de inglés en la organización de Halloween en el instituto, exponiendo también libros de terror para que el alumno pueda leerlos en ese momento. Luego con el centro también colaboramos el Día de la Mujer con exposiciones y con libros relacionados. Y como bien han dicho nuestro compañero Giuseppe García, la otra ponencia no solo es para los departamentos de lingüísticos, sino los no lingüísticos también los queremos incluir. Gracias a que en nuestro centro tenemos la Semana de la Ciencia, podemos hacer que los departamentos de ciencia participen con nosotros haciendo exposiciones esa semana en la biblioteca o incluso algún fotocall. Y para finalizar, si pasa, si pasa. I també col·laborem amb el periòdic digital del CLIP que porta el Departament d'Informàtica. Amb la difusió tenim una secció també en la pàgina web i fem un resum trimestral de totes les notícies publicades, de tot el que passa al centre i que també podem trobar còpies a la biblioteca. L'alumnat pot o llegir les notícies en format digital o en el paper. Val? Bé, i hem fet moltes coses, però òbviament en queden moltes per fer. Abans Josep ha comentat el PMB, ja sabeu que el PMB és el programa de gestió de biblioteques i bé, tenim la sort de ser uns dels 12, que són 12 instituts, que estem en fase pilot, en fase beta, per obtindre el PMB en el núvol, de tal manera que qualsevol préstec o qualsevol consulta la puguem fer des de qualsevol lloc. Val? I també, també ens agradaria digitalitzar, tindre llibres digitals de lectura i també hem iniciat enguany la col·laboració d'alumnat, que crec que també s'ha comentat, han col·laborat alumnes en l'organització de la biblioteca durant els esplais. És algo que volem continuar perquè crec que ha sigut molt positiu per a l'alumnat i per a nosaltres. Bé, i també alguna activitat nova en el Dia del Llibre, com per exemple una activitat que enguany no hem pogut fer però que tenim en ment, que és la cata del llibre.
Sí, Carla, ¿ens comenta una miqueta? Sí, os explico brevemente porque estamos mal de tiempo. Sí, y si queréis más información, nos invitáis al año que viene y os la desarrollamos. Entonces, simplemente es una cata de libros parecido a lo que viene a ser la cata de vino. El alumno entra a la biblioteca donde tiene unos manteles con unos libros, con un plato y tiene que confeccionar su menú, donde tiene que elegir su primero, su segundo y su postre, ¿vale? Si tiene algún tipo de dudas tipo alérgenos, dificultad de la lectura o tiene algún tipo de necesita un menú vegano, pocas hojas o más calórico con muchas hojas, siempre nos puede preguntar a las jefas de sala que estaremos encantadas de proporcionarle toda la información para que confeccione su menú. Nada, simplemente muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya servido. Si hay alguna pregunta, intentaremos responderla brevemente y si no, pues dejamos paso. Sense preguntes. ¿Sí? Sí. Mira, vosaltres volíem la possibilitat... En quins moments teniu oberta la biblioteca? ¿Vale? Quan van els alumnes de les diferents classes? Què persona està allí per a rebre'ls, per a fer els préstecs, etcètera? Un poc com s'organisseu. Vale, bueno, pues nosotros somos un equipo y nos distribuimos las horas. Tenemos 6 horas de biblioteca, tenemos nuestras reuniones internas y todos los patios, cada vez cubre uno el patio, tanto el primero como el segundo patio. En la hora de patios es donde pueden hacer el préstamo de libros, ¿vale? Entre clases no se puede hacer. Por como hemos explicado, puede ser que durante clases esté la biblioteca utilizada o esté usándose como por alguna clase con algún profesor para hacer algún tipo de actividad. Entonces, el alumno es que puede venir en los patios, ya sea a leer o a sacar el libro que quiera o a devolver o a comunicarnos cualquier tipo de duda que tenga en relación con la lectura. Si un professor va a la biblioteca amb el seu grup per a treballar la lectura i trauen llibres de la prestatgeria, els deixen al carro. No es tornen a deixar a la prestatgeria. Nosaltres ja ens encarreguem de llevar-los al seu lloc. Los alumnos tampoco. Siempre tienen que dejarlo todo en el carro para que seamos nosotros los que organicemos luego los libros. Porque si no, es un poco caos.